Amigos, y nosotros seguimos festejando Guayaquil, compartiéndoles interesantes eventos que se desarrollan en el puerto principal desde esta semana hasta el 9 de agosto en el estudio Pulsen, ubicado en el barrio Las Peñas. El Centro Ecuatoriano Norteamericano presenta Broadway Bites, un nuevo ciclo de microteatro en inglés inspirado en prestigiosos musicales estadounidenses. Su director Jaime Tamariz y Verónica Cuello, directora cultural del CEN, nos visitan para darnos más información. Buenas noches, bienvenidos. Qué increíble tener esta propuesta. Ahora somos bilingües. Qué chévere, porque sabes que hay para todos los gustos, para las personas que también somos fanáticas de estos musicales. Sí, por supuesto. La verdad es que es una oportunidad maravillosa la que nos ofrece el CEN de poder traer estos textos en su idioma original, el inglés, las canciones en su idioma original. Claro, eso te iba a decir, porque también están adaptadas, ¿no? A español, sí, y a varios idiomas. Existen las versiones en español, ¿no? Que también son muy buenas. Pero tú sabes que siempre el original pues tiene un gusto especial, ¿no? Entonces para nosotros que somos fans de cosas más de los musicales de Broadway, yo he tenido la oportunidad de verme allá algunos. Esta es una oportunidad para traerle al público guayaquileño un poquito, aunque sea un par de canciones, claro, una parte de la historia de estos musicales que han creado realmente historia en Estados Unidos. ¿Y cuáles son las obras que van a presentar? Bueno, vamos a presentar tres obras. La primera se llama Roxy, está basada en el musical Chicago. Donde contamos la historia de Roxy, que es el personaje principal del musical, con su abogado, ¿no? Ahí trabajan Rocío Maruri e Israel Maldonado, que ya todo el mundo lo conoce, un gran cantante. Luego tenemos Wicked, que es un musical famosísimo de Broadway que cuenta la historia es la historia del Mago de Oz, pero contado desde la perspectiva de la bruja, ¿ya? Cómo la bruja llegó a convertirse a la malvada bruja del oeste, que es verde y tal. Entonces le da la vuelta completamente a la historia, fantástico. Se los recomiendo, la música, las canciones son preciosas. Y al final, bueno, ahí trabajan Amar Pacheco y Antonella Valeriano. Al final vamos a tener Hamilton, que es un musical que ha roto todos los récords de taquilla en Broadway. Es más, hoy en día ya es difícil conseguir entradas para poderlo ver. Yo tuve la oportunidad de verlo hace poco. Y habla sobre la historia de los Estados Unidos, el momento de la independencia de los Estados Unidos. Lo original de este musical es que está contado en código de hip hop y de rap. ¡Ay, qué maravilla! Y ahí actúan Sebastián Perdomo y Jorge Andrade. Imperdible, nos vamos a divertir muchísimo. Pero Verónica, yo quisiera que me cuentes cómo y por qué surgió esta idea de este ciclo de microteatro. Bueno, este es el segundo ciclo de microteatro junto al director y productor Jaime Tamariz, que es talentosísimo, quien siempre es fantástico trabajar con él por todo su profesionalismo. Y queríamos presentar una vez más a la ciudadanía esta oportunidad de darle estos espacios al teatro en el idioma inglés, en el idioma original de las obras. Claro, y ahora que, bueno, pues que se promueve tanto que los jóvenes, que los niños, que los adultos, que todos seamos bilingües, yo creo que nos viene como anillo al dedo, es una nueva opción, incluso para turistas, y presentarlo en Las Peñas, que también es en julio, un mes en el que vienen personas de todo el mundo. Exactamente, es una gran oportunidad, es una gran herramienta para el aprendizaje del inglés. Así el CEN confirma su misión de brindar espacios de interacción entre Ecuador y Estados Unidos. Jaime, ahora cuéntame algo, ¿cómo fue la selección de los personajes, el casting? Porque nosotros sabemos, y tú, a ver, hay que ser honestos, talento hay, pero que sean bilingües todos, que canten, que bailen, son varios requisitos. Son varios requisitos. Yo puedo querer hacer de Roxy, pero yo no puedo levantar la pierna y bailar así como ella lo hace. Mira, ¿no? El formato del musical es el más difícil y más complicado de producir, justamente por lo que tú has mencionado. Los intérpretes tienen que poder cantar, tienen que poder actuar y tienen que poder bailar. O sea, es mucho lo que se requiere de ellos. Entonces, pues sí, ha sido fue un proceso de selección amplio. Nosotros tenemos varios talentos con los que trabajamos. Yo tengo la oportunidad de trabajar casi con todos los talentos de la ciudad en distintos montajes, en el musical que hacemos a final de año. Entonces, ya más o menos los tengo ubicados, ¿no? El tema es el inglés, ¿no? Que además, en este caso, tienen que hablar inglés y hablarlo bien, porque evidentemente, pues, tenemos que dejar bien al CEN y tal. Entonces, ¿y tú has estado ahí corrigiéndoles? No, no, ¿no he estado ahí de espectadora y aplaudiendo? Porque la obra, la primera obra, que fue Roxy, fue el estreno el miércoles de esta semana y fue fabuloso. Tuvimos casa llena y el público estuvo encantadísimo. Y eso es algo importante, porque realmente mucha gente dice, bueno, es que yo no hablo mucho inglés y de repente no lo voy a entender.
Mira, lo interesante es justamente el teatro, y creo que es la parte más interesante del nivel pedagógico de este proyecto que estamos haciendo, es que justamente ayuda mucho a entrenar el oído para el inglés, porque al mismo tiempo que tú lo estás escuchando, los actores le están dando un sentido a lo que están haciendo. Entonces tú puedes relacionar lo que están haciendo con lo que están diciendo, que es lo que está pasando en el escenario con lo que están diciendo. Entonces se te hace fácil entenderlo. Claro, me has hecho acordar de una persona que me decía, a mí me gusta escuchar hablar en inglés a Sofía Vergara porque le entiendo todo, precisamente porque es un inglés con una pronunciación mucho más latina. Horarios, días, toda la información, por favor, para el público que nos está viendo en este momento, quiere ir, ya, ustedes la proporcionen. Bueno, este ciclo de microteatro empezó el 5 de julio, el miércoles, y será hasta el 9 de agosto. Todos los miércoles vamos a tener dos presentaciones por noche. Vamos a tener en el horario de 20 horas la primera función y la segunda función a las 21 horas. Por cuestiones de orden y para poder llevar a cabo todo con el mayor organización posible, vamos a tener en taquilla a partir de las 6:30 las entradas totalmente gratuitas para que el público pueda acceder a ellas. Ah, o sea, no cuesta nada. No es cuesta. Gratis. Es gratis. Es gratis, no se lo pueden como perder. Nos gusta. Perfecto, me encanta. Y información, si quiero, también en las redes sociales del Por teatro. Por supuesto, teatro, nos pueden seguir. No, nos pueden seguir en las. El teatro también, pero si quieren ver horario, organización del evento, síganos en las redes del CEN, que tenemos cuentas en Instagram y en Facebook. En @CENEcuador. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por venir acá. Estoy segurísimo que en este momento muchos ya se están apuntando para ir este fin de semana a celebrarlo. Yo quiero decirle a todo el público maravilloso de Moga. Perdón, el miércoles. Interrumpe, los miércoles. Los miércoles, solo los miércoles. Solo los miércoles. Todos los miércoles de julio y 2 de agosto. Y 2 de agosto. Ok, ahora sí, hecha la aclaración, quiero decirle a todo el público maravilloso de Emboga que si quieren revivir esta entrevista y los mejores momentos de nuestro programa, lo pueden hacer en www.telerama.es. Y también